Bueno, mi nombre es Antonio González Plesman, soy miembro del colectivo Surgentes, que es un colectivo de derechos humanos que acompaña procesos de organización popular en un barrio de Caracas. Como parte del colectivo Surgentes, tenemos una investigación en el libro Venezuela desde adentro, que editó la Fundación Rosa Luxemburgo, que es un balance de la experiencia del poder popular territorial en 7 comunidades populares urbanas. Eso es, digamos, nuestra contribución a este libro colectivo Venezuela desde adentro, que vinimos hoy a presentar en el contexto de este foro en la Ciudad de México. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el interés en este tema, que es su tema, de un nuevo gobierno y de unas expectativas que se abren, y también a la Fundación por la invitación. Yo no estoy seguro que logre exponer lo que la Fundación me pidió, pero bueno, ya estoy en el micrófono, así que lo peor que puede pasar es que no me inviten otra vez. Y para tenerme a los 15 minutos voy a hacerles una maldad, y es que voy a leer algunas partes de la presentación que permita, digamos, mayor celeridad, ¿no? Yo preparé algo que llamé Poder Popular y Redistribución de la Riqueza, notas desde la experiencia venezolana. El gobierno que se iniciaba en Venezuela en 1998 y este que se inicia en México en 2018 comparten varias características. Un cuestionamiento al neoliberalismo desde un discurso desarrollista, una alianza policlasista que incluía sectores de las distintas izquierdas, un liderazgo carismático, un levantamiento tanto de esperanzas democratizadoras como de incertidumbre sobre su rumbo y sus posibilidades reales de construir algo nuevo. En la mañana conversábamos y Karin decía, bueno, hay diferencias importantes. Chávez era antisistema y AMLO tiene como más tiempo formando parte del sistema. Fue alcalde, gobernador del DF y tiene 16 o 18 años de carrera electoral. Y yo me quedé pensando en Venezuela y recordando que buena parte de los sectores de la alianza, aunque Chávez efectivamente intentó un golpe de Estado, estuvo preso, fracasó, venía muy desde afuera, hay buena parte de los sectores de la alianza que también estaban adentro, ¿no? Buena parte de sectores de la izquierda reformista habían sido gobernadores, habían sido alcaldes, habían sido diputados. Incluso hay personas que fueron ministros o viceministros de gobiernos del Pacto de Conciliación de Élite que vivió el país en los 40 años anteriores. Incluso más, Gustavo Cisneros, que es como el símbolo del capital en Venezuela y de los vínculos con ese viejo régimen de partido, fue parte del financiamiento de la campaña de Chávez, ¿no? Que esas cosas a veces las olvidamos después. Después, por supuesto, se pelearon a los 3 días de que Chávez ganó, pero fue parte, digamos, que lo nuevo no es que nace de la pureza y de lo inmaculado, sino que lo nuevo y lo viejo se mezclan, ¿no? Ustedes tienen a su favor, sin embargo, 2 décadas de experiencias diversas y unos intentos posneoliberales en la región con aciertos y fracasos que pueden ayudar a pensarse el rumbo propio. La idea de mi presentación es listar algunos datos de la experiencia venezolana de organización y movilización popular impulsada desde arriba o desde el Estado y su vínculo con los procesos de redistribución de la riqueza, así como señalar algunas luces y sombras de ese proceso que permitan dialogar con la naciente experiencia progresista mexicana, pensando tanto en claves para el gobierno de Morena como en claves para los movimientos sociales o la izquierda social y política, ¿no? Yo voy a hacer, divido esto en 3 momentos. Un momento 1 de la experiencia venezolana, que va del 98 al 2000, que es un momento de legitimidad de las nuevas fuerzas políticas y del nuevo proyecto constitucional. En esos 3 años hubo 5 procesos electorales, ¿no? En 3 años apenas. 5 procesos electorales nacionales. Los más importantes de eso, además de las elecciones presidenciales, fueron los vinculados con la Asamblea Nacional Constituyente. Hubo un referéndum a ver si la gente quería una Asamblea Nacional Constituyente y ver cuáles eran las bases comiciales o las reglas del juego de esa asamblea. Después hubo una elección para escoger a los diputados y diputadas que iban a formar parte de esa asamblea. Y finalmente hubo un referéndum de aprobación de esa nueva constitución, del borrador de constitución que surgió desde ahí. Pero la constituyente además contó con múltiples mecanismos de participación popular en los debates. Fue televisada, todas sus sesiones fueron televisadas, se promovieron centenas de foros en todo el país y mecanismos de consulta. En la calle la gente discutía los temas polémicos de la Asamblea Nacional Constituyente y además la gente tenía posiciones. O sea, no era un tema externo, se hizo parte del debate colectivo y de la cotidianidad.
el resultado de ese intensa proceso de participación, que en buena medida era electoral, pero no solo, con la constituyente se amplió más de lo electoral, fue por una parte una gran legitimidad de las fuerzas políticas nacientes y una apropiación popular de un proyecto de país en cuya construcción la población participó. Como indicadores de esto, digamos, la propia oposición que votó no a ese proyecto de constitución, unos años más tarde terminó enarbolándolo y defendiéndolo. Cuando hubo un golpe de Estado en 2002 en Venezuela, la gente levantaba la constitución y decía, pero es que aquí dice otra cosa, ¿no? La gente usaba la constitución como un recurso porque había participado de eso, ¿no? Por otra parte, en este mismo periodo, el sistema electoral venezolano vivió un proceso de automatización y expansión muy importante. La cedulación de más de 1 millón de personas adultas de los sectores populares, que por no tener identidad legal no podían ejercer sus derechos políticos, y la creación de centros de votación cercanos a los barrios populares permitió un aumento notable de la participación electoral en el país. Para los pobres, votar era más difícil que para la clase media o para los ricos, porque no tenían centro cerca, porque había que trasladarse largas distancias. Y está, además de la automatización, esta apertura de centros electorales fue un elemento importantísimo incluso en el cambio de la correlación de fuerzas electoral, porque la mayoría de los pobres eran chavistas y al poder votar más, pues el caudal electoral del chavismo aumentaba. En estos 3 años no hubo una participación popular organizada, pero sí una participación masiva, electoral y callejera. El grueso de esa participación era de los sectores populares que entraban con ello a la escena política. Un segundo momento ocurre entre 2001 y 2004. En este periodo se subraya el control estatal de la industria petrolera frente a las tendencias privatizadoras internas. Allá, como creo que pasa aquí también, digamos, la industria petrolera está permanentemente en la tensión entre lo público y lo privado, entre actores internos que son piezas o juegan a favor de transnacionales de intereses foráneos o privados nacionales y actores que defienden una lógica pública nacional. Se fortalece también la OPEP. Chávez hace una gira internacional que lo lleva incluso hasta por camello, fue a visitar a Gaddafi en conflicto con los Estados Unidos para fortalecer el aumento de los precios del petróleo en el mercado internacional, y se reforma la ley de hidrocarburos. El resultado de esto fue que el Estado aumentó significativamente sus ingresos y con ello su posición estratégica favorable para ejercer poder. Adicionalmente, en este periodo se decretaron leyes que iniciaban una reforma agraria y que favorecían la pesca artesanal frente a la industrial. Y se reivindicaban las políticas sociales universales, en particular en educación, en salud y en seguridad social, frente a las focalizadas de la década anterior. Frente a estas que fueron las primeras medidas, digamos, redistributivas, nacionalistas, de algún nivel de confrontación importante en términos no solo discursivos, sino reales, porque era una política pro-PEP que desafiaba el bloqueo que tenía Saddam, se produjo la primera gran reacción de la derecha local. Hubo un golpe de Estado en 2002 y un paro petrolero en 2002 y 2003. Ambos procesos fueron derrotados. Lo sembraban los 3 primeros años en términos de participación, de entrada en escena, en la escena política de los sectores populares, se expresó en la reacción popular ante el golpe y ante el paro insurreccional. Hubo condena, hubo movilización de calle, hubo activación para resistir el paro. Viejos técnicos jubilados de la industria petrolera se presentaban de manera voluntaria para reactivar las refinerías, ¿no? Y con esa lógica, digamos, de indignación que no era esperable, y con la alianza internacional también, Lula no había ganado, pero no estaba ejerciendo el poder todavía, pero negoció un barco de gasolina y, por supuesto, con el apoyo de los militares o la resistencia militar, primero se revirtió el golpe y después se detuvo el paro petrolero. La reacción golpista e insurreccional de la derecha obligó al gobierno a profundizar en este periodo las políticas distributivas que hasta entonces eran bastante tímidas. Se iniciaron entonces las misiones sociales, que son políticas sociales ejecutadas por equipos ad hoc, es decir, no es por la institucionalidad del Estado, sino equipos aparte, que convocaban en ese momento la participación social, que tenían un rápido impacto y tenían capilaridad. Llegaron a lugares en donde antes no llegaba el Estado, ¿no? Pensemos en algunas de las misiones, como las misiones educativas de alfabetización. Quien alfabetizaba era el vecino, alfabetizaba a otro vecino, con apoyo y materiales del Estado, eventualmente en la casa de una persona.
o con apoyo de la misión médica cubana llegaron médicos al barrio, pero solo existía el servicio en un momento inicial que no había módulos construidos en las casas de la gente, si la gente se organizaba, si participaba en los procesos de censo para conocer los problemas, diagnosticar los problemas de salud y colaboraba con el servicio. Esto permitió llegar a esos lugares en donde el Estado solo llegaba en su forma de policía. De hecho, en el lenguaje popular malandro venezolano, cuando la gente decía ahí viene el gobierno, lo que está diciendo es ahí viene la policía. Estás en una esquina y viene el gobierno, todo el mundo marca la milla porque viene la policía. Ese era el Estado, ¿no? Estas políticas permitieron una entrada del Estado social, otra cara del Estado. Y fue posible con procesos de participación, que en ese momento, digamos, no es una participación autónoma, protagónica, era una participación de cogestión, digamos, en la facilitación del servicio. El tercer momento, eso es que me estás mostrando el papelito. El tercer momento, 2004-2012, es un periodo largo de crecimiento económico y distribución de la riqueza anclado a los ingresos petroleros. Se amplió la capacidad de consumo de la población sin problematizar los patrones de consumo. Se aumentó sustancialmente el acceso a los derechos sociales, en particular educación, salud, seguridad social, trabajo, alimentación y vivienda. Se disminuyó la pobreza medida tanto por ingresos como por el método de necesidades básicas insatisfechas y la desigualdad medida por ingresos. Y el músculo económico del Estado le permitió regular parcialmente al mercado. Importaba alimentos, repuestos, insumos para mantener bajos precios y garantizar el abastecimiento y condicionaba al sector privado al acceso a los dólares preferenciales. En la calle esto lucía bien mientras había recursos, pero escondía un drama. No desarrolló el aparato productivo, ni capitalista, ni mucho menos socialista. No cuestionó en la práctica la matriz rentista de la economía venezolana. Por el contrario, se montó sobre ella y de hecho la profundizó. Y asociado al manejo discrecional de los ingresos petroleros y las importaciones, se amplió la corrupción y se potenciaron las élites económicas corruptas asociadas al gobierno. Por otra parte, en este periodo, en 2005, ocurre el giro declarativamente socialista del gobierno, que fue avalado electoralmente por el 61% de la población en 2006. Se propone una economía mixta en la que la alianza Estado-Poder Popular debe impulsar el crecimiento sostenido de la economía social, una economía en manos de los trabajadores y de las comunas. Esto no ocurrió, esto no pasó, digamos, de intentos, de financiamiento, de experiencias, pero cuando miramos los saldos finales, el aporte al PIB de la economía social no pasó del 3%. En su mejor momento, ¿no? Y esto pese a que hubo apoyo financiero notable a procesos cooperativos, procesos de desarrollo endógeno. En términos de participación ocurrió una innovación muy relevante. A los permanentes procesos electorales en donde el chavismo se relegitimaba, se agregó una apuesta más avanzada. El estímulo a una masiva creación de organizaciones de base territorial, los consejos comunales y las comunas, con el objetivo declarado de construir socialismo y autogobierno desde los territorios. Se crearon más de 40.000 consejos comunales y 2.000 comunas, con experiencias bastante desiguales. Para un balance de ese proceso en 7 territorios concretos, está el ensayo que escribimos desde el colectivo Surgente en el libro. No me voy a extender ahí, ¿no? Esas experiencias en este momento, digamos, no están construyendo socialismo en los territorios. Están muy atravesadas por procesos clientelares, son bastante direccionadas en su mayoría desde el Estado, pero eso varía. Ahí en aquellos lugares donde había formación política previa o en aquellos lugares en donde se montaron procesos productivos desde la comunidad, en particular los campesinos, los niveles de autonomía son mucho más importantes, ¿no? Elementos importantes, muy muy importantes de esa experiencia, su extensión. En Venezuela no hay nada que se le compare con ese nivel de extensión de organización popular. En la historia del asociativismo venezolano no hay nada similar a esto, ¿no? Eso dejó un saldo de politización, un saldo de experiencia organizativa que está ahí, que está vivo. Esa es la potencia, la principal potencia del chavismo y de las posibilidades democráticas en Venezuela en este momento están en eso que está sembrado. Es una potencia debilitada y docilizada, pero es una potencia muy grande. Bueno, la convocatoria y la participación en la sociedad civil plebeya, tanto la electoral, la deliberativa y la directa, a la organización y el autogobierno, las políticas distributivas favorables a los derechos sociales y la igualdad, la innovación adjocrática en las misiones sociales, las coordenadas nacionalistas de la política petrolera son aciertos de la experiencia venezolana con alto impacto en la vida de la población.
Entre tanto, la ausencia de cambios en la matriz económica rentista, la falta de democratización económica y las lógicas clientelares representativas y estadocéntricas son parte de los déficits que explican en buena medida la crisis que vive actualmente el país y que implica una reversión de los logros de los tres lustros anteriores. Sin una ampliación sustantiva de la producción y distribución en manos del pueblo organizado, el protagonismo de la vida colectiva lo tendrá solo el Estado y el capital. Aunque existan aliados coyunturales en el Estado, la tendencia de toda clase política es a desconectarse de la calle y administrar privilegios. Por lo que esa alianza, en caso de existir, no es sostenible sin una acumulación material de poder popular. De ahí se desprenden retos, a mi modo de ver, tanto para el nuevo gobierno mexicano, que sería promover la democracia económica y las formas de producción en manos del pueblo, como para el movimiento popular, construir experiencias económicas que acompañen sus luchas políticas. Por otra parte, y para terminar, está el doble rol del Estado como trampolín y como techo del poder popular. Ante la crisis y las limitaciones que mostraron los progresismos, algunos sectores de la izquierda continental abdican de la disputa por el control del Estado, dejando a mi juicio el campo libre a la derecha, que nunca ha perdido el interés por controlar el Estado. Esto, a mi modo de ver, es un grave error. La disputa entre proyectos de país encuentra en el Estado un terreno muy importante que no debe regalarse. La pelea debe darse en todos los terrenos, y eso incluye al Estado, asumiendo los riesgos que ello implica. De hecho, en un balance global de los progresismos no debería concluirse en que no valió la pena intentarlo porque los progresistas son iguales a sus predecesores neoliberales. Creo que en Ecuador en este momento, o en Argentina, o en Brasil, podría pensarse, había mucha gente que estaba hasta la coronilla de los progresismos y que en este momento los está recordando. Esa mirada con la que estoy en desacuerdo, en parte olvida los logros concretos que el pueblo vivió en estos procesos progresistas, y en particular hablo de Venezuela, los momentos de autonomía frente a los poderes imperiales y las siembras, aunque desiguales, en la conciencia política de la población pobre. Y en parte porque ese análisis puede conducir al inmovilismo, a la exclusiva reivindicación de construcciones testimoniales locales que por querer estar al margen del Estado, terminan estando al margen del Estado y al margen en buena medida de la política. Dos parrafitos y cierro. Creo que los movimientos deben pensarse un sistema de garantías que protejan su autonomía, al tiempo que le exigen al Estado políticas públicas, sí también desde arriba, de estímulo, financiamiento, asistencia técnica y formación de la organización, del poder popular y de la economía social. De parte de los movimientos, ello implica una reivindicación de la autonomía estratégica, de los grandes objetivos y unas alianzas tácticas con las nuevas fuerzas que controlen el Estado. Por otra parte, más allá del Estado, no hay que pedirle permiso a ningún gobierno para construir poder popular. Y al gobierno cabe recomendarle que favorezca la emergencia de un sujeto político colectivo, plebeyo, territorializado, que encarne el proceso de cambios más allá de sí mismo, de la élite gobernante y del líder, y que le dé vitalidad a largo plazo. Que abandone cualquier ilusión de lograr cambios sustantivos solamente desde un buen gobierno de técnicos y políticos progresistas, y que se haga acompañar, apoyar e interpelar por un poder popular permanentemente movilizado. Si el gobierno que recién nace en México termina siendo dócil al capital y a las lógicas representativas de la democracia liberal, pues no tendrá muchos problemas. Pero si decide nadar contracorriente, no podrá avanzar a menos que tenga un pueblo siendo parte de ese nado. A eso le apostamos. Gracias.